En Actividad Ciudadana, tenemos un programa especial sobre los festejos del 49º aniversario de la localidad de Plaza Huincul. Compartimos imágenes de los actos centrales y las principales obras y proyectos que viene llevando adelante su actual intendente, Juan Carlos Giannatasio. El miércoles 29 de abril se realizaron en la localidad de Plaza Huincul los actos centrales de los festejos del 49º aniversario. Los mismos se desarrollaron en el Centro Cultural Rucaligüén y contó con la presencia de la vicegobernadora Ana Pechín, a cargo del Poder Ejecutivo, y el intendente de Plaza Huincul, Juan Carlos Giannatasio, los ministros de Salud, Rubén Butigué, de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza. Como así también, legisladores provinciales, jefes comunales de localidades vecinas, Centro de Jubilados y Pensionados de YPF, empresarios, representantes de empresas de hidrocarburos, Centro de Veteranos de Neuquén, de Cutralcó y Plaza Huincul. El cronograma de celebraciones comenzó con la recepción de autoridades, luego se pasó revista a las tropas del ejército argentino, se entonaron los himnos nacional y provincial y hubo una invocación religiosa. Al iniciarse el acto, se leyó la resolución municipal por la cual el Consejo Deliberante Local declaró ciudadano ilustre al doctor Néstor Bramati y a tres vecinos veteranos de la Guerra de Malvinas, Julio Pizarro, Walter Agüero y Oscar Méndez. En la ocasión, las autoridades y funcionarios invitados entregaron certificaciones de nombramientos a personal que se desempeñará en el hospital y en centros de salud de la ciudad, como así también elementos didácticos, computadoras y artefactos electrodomésticos a diferentes colegios e instituciones. También se entregaron menciones especiales y medallas a empleados municipales por sus años de servicio y un móvil totalmente equipado para el destacamento de la policía local. Durante la ceremonia, la vicegobernadora Ana Pechín ponderó los trabajos de ampliación recientemente terminados en la escuela técnica, que demandaron una inversión de 16 millones de pesos, y anunció el llamado a licitación en los próximos días para la ejecución del nuevo jardín de infantes para la localidad. En estos años ha habido un esfuerzo enorme del gobernador Zapac en brindar esas obras que la comunidad necesitaba para crecer. Y cuando decimos obras, hablamos de infraestructura, hablamos de caminos, de acueductos, de cloacas, de instalación eléctrica. También se trabajó en escuelas. Yo pensaba en la PET número 10, cuando ustedes reclamaban alguna escuela. Pues créanme, entre el esfuerzo del gobierno provincial y del gobierno nacional, en esos talleres, en esas aulas, llevamos invertidos 16 millones de pesos.
Vean ustedes lo que significa cada escuela técnica, y esto fue simplemente una ampliación. Así que, por supuesto, tomamos el compromiso y se lo vamos a dejar a Omar, con mucho cariño, con mucha decisión, con el acompañamiento de los diputados de la Comisión de Educación, hoy, que existen hoy en la provincia de Neuquén, para que Plaza Huincul siga creciendo en educación, tenga tal vez una nueva escuela técnica, y por supuesto, hoy les traje el compromiso de que ya vamos a llamar a licitación el jardín de infantes que estaban demandando, porque así lo establece la nueva ley de educación de la provincia de Neuquén. Resaltó la concreción de las obras de agua potable a través de los acueductos San Isidro Labrador y Buena Esperanza, así como los proyectos de ley nacional para resarcir por daños y perjuicios a los extrabajadores de la estatal YPF y para llevar el tren de pasajeros desde la ciudad de Neuquén hacia la comarca petrolera y Zapala, para los cuales anheló sean pronto una realidad palpable y concreta. Una ciudad pujante, con sus escuelas, sus hospitales, sus parques industriales en crecimiento, su actividad industrial en crecimiento, la recuperación de los talleres que sufrimos todos en aquel momento cuando realmente se privatizó YPF, toda la caída que significó para la comarca petrolera esa decisión, la pérdida de empleos. Hoy celebramos también que a nivel nacional pareciera que el Congreso de la Nación finalmente le va a dar a aquellos ex-IPFianos que todavía estaban reclamando por su subvención que la vote finalmente el Congreso de la Nación. Celebramos también la recuperación de puestos de trabajo, celebramos también la iluminación, como decíamos, pero por sobre todas las cosas, Juan Carlos, celebramos el agua. Eso que fue tan demandado, tan sentido, y que tantas veces nos pesó tanto en el corazón. Porque, créanme, las decisiones políticas se toman, pero desde que se toma la decisión política hasta que se transforma en realidad, hace falta mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo económico, vaya si lo sabe el ministro de Economía, mucho esfuerzo de trabajo con las empresas, de redefinición muchas veces de esas obras que se pensaron de una determinada manera, que se tomaron bonos para poder pagarlas, como fue el caso del acueducto San Isidro Labrador, pero que hubo que poner adelante Don Mosques. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y celebrar el funcionamiento de esta obra que, créanme ustedes, es una maravilla de la ingeniería y es el acueducto más grande de la República Argentina, donde se invirtieron casi 300 millones de pesos. Semáforo se ponga en verde, ni porque la fila avance de una buena vez. Fuimos creados para vivir con la naturaleza, nuestra piel para disfrutar del sol, nuestras piernas para caminar, nuestros sentidos para seguir descubriendo cosas nuevas. No deberíamos tener que esperar ni un día más. Esperar es lo opuesto de vivir. Descubrí Neuquén. En los actos centrales, por el 49º aniversario de la localidad de Plaza Huincul, su actual intendente, Juan Carlos Giannatasio, agradeció en su discurso al gobierno provincial por la asistencia permanente para ejecutar obras en su localidad y destacó los avances logrados en materia educativa y de capacitación. Prácticamente para el último dejé algo que es lo que más me interesaba trabajar, además del agua,
qué es lo que es capacitación y educación. Como ustedes han visto, nosotros, dentro de las primeras cosas que hicimos, fue reacondicionar a pleno el edificio de más de 900 metros cuadrados, que era la escuela 123. Hoy allí funciona el Centro Municipal de Capacitación y Entrenamiento Profesional. Ya han pasado por allí unos 1.000 alumnos, habiendo recibido sus certificados más de 700. Nosotros creemos que el mejor futuro para cada ciudadano y para toda la sociedad de Plaza Huil, y por supuesto de la provincia, va a pasar de manos por las manos de lo que es la educación y la capacitación. Es por eso que lo hicimos, es por eso que aportamos fuertemente a ello. Por ello también hemos hecho convenios con la UTN, los hemos hecho, los seguimos haciendo continuamente. Vamos a construir aquí, a pocos metros, donde ven los aparatos de bombeo, ahí vamos a construir un centro que es de formación en oficios y de certificación y calificación en oficios junto a la UTN para uso de toda la comunidad, donde la gente que preparemos va a poder ahí certificar su oficio. Y bueno, es así también como hemos apoyado con material didáctico y elementos que necesitan las escuelas a diario, ¿no? Al finalizar el acto, las autoridades recorrieron obras que actualmente se encuentran en ejecución, con inversiones compartidas entre los estados municipal y provincial, como la ampliación del área científica del Museo Carmen Funes, la obra del albergue Club Pérfora y la sede vecinal del barrio Sullay. Finalizado el recorrido de las obras y en el marco de los festejos, se realizó un almuerzo con las autoridades en el Hotel Antumalal de Plaza Huincul. Luego del almuerzo, se continuó el recorrido por el resto de las obras finalizadas, como el reservorio de agua de 1 millón de litros en el barrio Altos del Sur, una obra muy importante para los vecinos de Plaza Huincul, el predio deportivo del Club Petroleros, en donde se colocó césped sintético homologado por la AFA, en la cancha de fútbol y la construcción de la Secretaría de Servicios Públicos. Autoridades de la Cámara Empresarial de Industria Petrolera y Afines de Neuquén, CEIPA, estuvieron presentes en el festejo de un nuevo aniversario de Plaza Huincul. CEIPA surgió de la unión de trabajadores que tuvieron que transformar su relación de empleo en empresas, producto de la privatización de YPF, debiendo canalizar esfuerzos por la defensa de intereses comunes para el desarrollo de la actividad del petróleo en el año 1993. Ha podido mantenerse a lo largo de estos 20 años y continúa representando a un grupo de empresas comprometidas con el desarrollo interno, como el de la comunidad a la que pertenecen. CEIPA es una cámara empresarial, la sigla quiere decir Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines. Es una cámara que reúne a las empresas de servicios petroleros. Fue fundada en el año 1992. Como producto de la privatización en ese momento de YPF, los emprendimientos que surgieron de dicha privatización formaron una cámara empresarial que hoy abarca a todo el espectro de las empresas pymes de la provincia, teniendo más de 70 empresas miembros.
Así que es una cámara que podemos decir está representando toda la cadena de valor de lo que es la extracción y el procesamiento de hidrocarburos en la provincia de Neuquén y también con influencia sobre la provincia de Río Negro. Bueno, las expectativas son muy altas respecto de lo que está por venir en la provincia. Hay mucha incertidumbre y mucha ansiedad por que a la vez de ser una expectativa alta, eso genera que tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Así que la Cámara trabaja en ese sentido con el gobierno, con las otras entidades intermedias, a efectos de poder tener a las empresas listas para poder enfrentar este desafío que significa Vaca Muerta, ¿no? Semáforo se ponga en verde, ni porque la fila avance de una buena vez. Fuimos creados para vivir con la naturaleza. Nuestra piel para disfrutar del sol. Nuestras piernas para caminar. Nuestros sentidos para seguir descubriendo cosas nuevas. No deberíamos tener que esperar ni un día más. Esperar es lo opuesto de vivir. Descubrí Neuquén. La localidad de Plaza Huíncul se encuentra ubicada en el departamento Confluencia, en el centro de la provincia del Neuquén. Surgió a causa del descubrimiento del petróleo en la zona y se encuentra junto a la ciudad de Cutralcó, formando el segundo aglomerado de la provincia. El 24 de abril de 1966, es considerado como aniversario de la fundación de la localidad, ya que en esa fecha se firmó el acta como pueblo perteneciente a la provincia del Neuquén. En su 49º aniversario, su actual intendente, Juan Carlos Giannatasio, hace un balance de los proyectos y obras que se han realizado durante su gestión y de cómo se encuentra en la actualidad. Hoy estamos celebrando el 49º aniversario de la institucionalización de Plaza Huíncul. Sabemos que Plaza Huíncul como población se empezó a desarrollar en los comienzos, en la primera década del siglo XX. Pero bueno, la institucionalización se realizó hace 49 años, en realidad el 24 de abril, que fue el viernes próximo pasado. Y bueno, en esta gestión hemos podido avanzar mucho, principalmente en lo que es la infraestructura para beneficio del vecino, sobre todo el agua que tanto afligía a muchos barrios de Plaza Huíncul, fue materia de trabajo continuo y permanente, y todavía lo es y va a seguir siéndolo durante todos estos 4 años, que estamos próximos en 5 meses a terminar el primer periodo de gestión. Hemos hecho una obra muy importante para el barrio Tanio, que les cuento que el barrio Tanio era un barrio que en noviembre, desde noviembre hasta marzo, el agua había que llevarla casa por casa en camiones. Esto lo hemos vencido, hemos hecho una obra de infraestructura muy importante, muy cuantiosa, hemos bordeado a todo el barrio con un caño de 250 milímetros, hemos recuperado 3 cisternas que estaban abandonadas y que eran de YPF, ahí acumulamos 2.300.000 litros,
Instalamos un sistema de bombeo completamente de última generación, automatizado, y hoy por hoy tenemos que celebrar que este verano en el barrio Taño no hubo que llevar un solo camión de agua, y la tenemos que seguir mejorando tanto para ese barrio como para otros. Un sistema de agua, de impulsión de agua similar, lo estamos haciendo para todo el sur de la ciudad, que es el otro sector que tenía problemas. Estos son barrios Altos del Sur, barrio Universitario, sur de barrio Centenario. Estas obras son muy importantes. Además de esto, ya hemos asfaltado 73 cuadras. Un par de meses más vamos a llegar a las 86 cuadras. Hemos instalado 800 farolas de iluminación, lo que brinda seguridad. Hemos hecho una escuela, recuperado un edificio de 900 metros cuadrados para capacitar a nuestros jóvenes. Hemos contribuido con las escuelas, con la educación, con material didáctico en las escuelas primarias. Hemos hecho muchísimo. Realmente estamos interviniendo en los espacios verdes. Hoy Plaza Huíncul tiene 20.000 nuevos árboles plantados desde el inicio de gestión, 8.000 implantados por nosotros, y el resto lo hemos dado como podos y estacas de nuevos árboles a la gente de la zona de Chacras, que las ha plantado. Hemos realizado 6.000 metros de cañería de agua para riego en la zona de Chacras, y estamos haciendo una asistencia permanente, y bueno, estamos trabajando muchísimo. Hemos remodelado un edificio a nuevo que lo dimos a la policía de la provincia, donde funciona hoy el complejo de seguridad de la provincia. Hoy estamos dando poniendo a disposición de la policía de la provincia un vehículo para que sea utilizado como patrullero en nuestra localidad, y ya está encargada una camioneta, también 0 kilómetro, que por problemas de disponibilidad de entrega se entregará en los próximos días o hacia fin de mes, para uso exclusivo en la ciudad, para contribuir con la seguridad de la ciudad de Salta. En cuanto a la situación económica de Plaza Huíncul, Jan Atacio destacó las nuevas empresas que se están instalando y que brindan servicios a YPF, como así también la concreción del nuevo parque industrial. Se han instalado varias empresas nuevas, la mayoría prestan servicios a YPF, tanto refinería como en yacimientos cercanos de la empresa operadora principal del país, que es YPF, y estamos desarrollando un parque industrial al sur de la ciudad, por Ruta 17, que en principio tenía 64 hectáreas, ya está más del 50% comprometido, y bueno, estamos pensando en ampliarlo, estamos ampliando, sobre la misma ruta, hacia el sur, camino a Picún. Yo había estado en Mendoza promocionándolo en diciembre. La semana pasada hubo una muestra en Espacio Duan sobre metalúrgica, y bueno, también nos reunimos con varios de los empresarios que había estado en Mendoza y el ministro de Energía de esa provincia, y después de mediados de mayo van a venir. La idea es seguir trabajando y renovar el compromiso de trabajo diario y arduo por la comunidad, para seguir trabajando por la ciudad, para terminar de cristalizar todo lo que empezamos a hacer, toda esta infraestructura. Si la gente ahora reclama sobre los espacios verdes y demás, pero bueno, ahora sí podemos intervenir los espacios verdes, porque ahora hicimos las obras de agua que eran necesarias, primero para agua de consumo de la gente, y ahora sí podemos pensar en empezar a regar el césped. Los árboles, con mucho esfuerzo, los pudimos mantener, han prendido y están muy bien. Hemos hecho además 3 perforaciones en puntos verdes estratégicos para poder regarlos sin usar agua potable. Y bueno, la obra de infraestructura, además de más redes de agua, redes de cloaca, asfalto, iluminación, vamos a empezar a embellecer la ciudad, que es lo que queremos hacer. Queremos instalar en lo que es el Parque Perito Moreno, que es un lugar de
casi 8 hectáreas y media en el centro de la ciudad, el polideportivo, que ya lo anunció el gobernador electo, estaba en su plataforma para Plaza Winkul. Queremos hacer un natatorio en ese lugar, reacondicionar la pista de atletismo, hacer un mini gimnasio para que los chicos, principalmente de la escuela secundaria, puedan ahí hacer sus actividades físicas y van a seguir embelleciendo y trabajando por la ciudad de Plaza Winkul. Pero primero nos tuvimos que dedicar a lo que yo le llamo sacar a este enfermo terminal que era la ciudad, y bueno, dedicarnos al agua, al asfalto, a la iluminación, y bueno, ahora podemos ir por la parte estética. Sí, bueno, a los vecinos de Plaza Winkul, ante todo agradecerles el acompañamiento, la paciencia y por apostar por nosotros, y que no los vamos a defraudar, que vamos a seguir trabajando a diario en forma continua para que tener, como digo yo, la ciudad que todos queremos. Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.